Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos al segundo capítulo de la campaña con Persia. Y antes de comenzar, quiero agradecer a ciertas personas los comentarios de consejos que me han dado, especialmente a Tasso Rodri, que me ha dado varios consejos que espero tener en cuenta. A Carofar también. ¿Quién más me ha dicho algo? Me dijo también Rafael Braga que tuviera lo de día y noche activado. Está bien porque vemos qué momentos del día es importante para atacar y tal, pero la gente dice que es molesto en la serie, entonces no sé hasta qué punto activarlo. Si me insistís más con esto, lo activaré para el próximo capítulo, pero vamos. Y bueno, alguien me dijo que había puesto un astillero en vez de un puerto, creo que es lo mismo. Ah, ostras, vale, pues fallo gordo gracias a... ¿quién fue? En segundo, Ferco Jurado, que me dijo que había puesto un puerto, pues vamos a hacer un astillero, vaya. Creo que no se ha construido aún, así que seguramente estaremos a tiempo de hacerlo. Y vamos a hacer más civiles todavía, que creo que hicimos pocas. Estamos construyendo ahora civiles, de hecho, pues vamos a dejarlo, está bien. Vale, también me dijo, bueno, me ha dado varios consejos Tasso, en principio que puedo hacer que se unan directamente a este frente haciendo clic aquí, ¿no? A ver. Bueno, en principio se unirían aquí, ¿no? Entiendo. Sale como con error, ¿no? O sea, sale como cancelada la orden. No termino de entenderlo. Bueno, que no nos vamos a rayar mucho más por esto. Está, tiene asignada una orden, ¿no? Sí, está asignado el frente ya. En fin, ¿qué se le va a hacer? Vale, tenemos varias cosas que hacer. En principio, seguir desarrollando todo el tema de educación y tal, empezar a meternos con el rey del imperio y tal. ¿Y qué tal íbamos de ejército? Vale, esto está más o menos bien, se está creando. Logística, simplemente nos falta artillería por lo visto, un poquito más. Pronto vamos a poder meter más artillería a los ejércitos, que bueno, ya veremos hasta qué punto renta. Vale, estoy revisando un poco, ya digo, de exportaciones vamos bien. Me habéis dicho, Tasso creo, que me centrase, aquí no es, que me centrase más en el desarrollo petrolífero, porque hay mucho en esta zona, y es verdad, ya lo hemos visto antes, entonces seguramente empezaremos pronto por construcción, etcétera, y por la ingeniería eléctrica, que bueno, nos da más, más tecnología, bueno, más tecnología, sí, que desarrollamos antes las tecnologías. Y dicho esto, creo que podemos empezar ya. No espera traer un capítulo tan pronto, mi idea es traer... A ver, lo ideal sería una serie cada día. Creo que he hecho algún ruido o algo. Una serie cada día, pero no sé si va a ser posible. Entonces, mi idea sería traer un capítulo de Persia mínimo a la semana. Y luego de Crusader Kings, no sé si vamos a seguir con la del mod aquel de. Con el mod aquel de Elder Scrolls. Creo que lo vamos a seguir. Creo que empezaremos otra cosilla por ahí. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y de U4 no sé si voy a empezar algo yo porque creo que Parra tenía una serie para terminar. Es que esto no está asignado, tío. Esto no está asignado y estoy bastante mosca. Vamos a poner algo de apoyo, quizá. No, soporte de artillería, pero no nos interesa de momento. Vamos a poner más artillería, quizás. Mismamente. Alguno ya se estará cagando en mí, seguramente, en plan, ¿pero qué haces, puto novato? Pues eso. Vale. Y que iba diciendo, que me lo dijo. Me dijo Tasso esto, que en teoría clicando al frente se puede asignar, pero es que no funciona. Clic derecho tal vez. No. Y ya digo, estoy insistiendo bastante con esto, pero me tiene bastante mosca. Clic. ¿Y si hago clic en la división? No. No, no, es que no funciona. No veo dónde... Ah, mira aquí. Ahora lo ha cogido. Tenía que ser un icono distinto. Jolín, qué raro, tío. Bueno, al menos lo ha puesto. Algo es algo. Pronto se empezarán a despegar más unidades. En fin. Vale. Modernizar el Artes. Que esto nos daba uno para todos, dos para uno, todo por Irán. Más dos de fábricas militares y dos edificios
dos espacios de edificios. Vale, pues vamos a entrar por el Riviera del Imperio ya. A ver si podemos ir pronto. A ver si podemos ir pronto a por Irak. Nos lo quitamos de encima. Fábricas militares. Vamos a poner una más de artillería. Y la otra, ¿dónde la vamos a poner? Podemos hacer tanques. Es que estos no los quiero construir. Más. Ah, ya tenemos de soporte. Pues perfecto. Vamos a priorizarlo un poquito más. Ahí, que lo quiero ver. De hecho, me gusta tener el de soporte aquí arriba. Ahí. Ahí arriba, entre medio. Y nos falta aluminio, ¿no? ¿Es esto? No, acero. Pues vamos a pedirlo. Comercio aquí. Me tengo que volver a aprender todos, chicos. Es que ya digo, estuve muy desconectado y tal. Hemos dicho. Mira, tenemos un montón de sobre. Nos sobra un montón de petróleo. Es que esto molaría. Lo que me da rabia, y lo dije en la campaña de Alemania, es que no se acumulan los recursos. O sea, si nos sobran recursos, no se acumulan en plan en una bolsa que nos pueda servir más tarde. Y esto me toca bastante las narices. Bueno, empleamos solo una fábrica, ¿no? Bueno, no es mucho, está bien. Vale, entonces se debería empezar a producir esto ahora. Y nos dieron 50 de experiencia del ejército. Esto nos deja reformarlo en plan bien. Vale, vamos a poner uno más de artillería. Y ahora quiero poner cosas de apoyo. Vale, la Guerra Civil Española. De apoyo es que solo tenemos artillería de soporte. No nos mola mucho. Vale, el movimiento estudiantil lo tenemos por ahí. Artillería de soporte. Necesitaríamos tener. Motorizado podemos meter. Y algo de esto, ¿no? No era esto el apoyo, ¿verdad? Sí, en principio esto era el apoyo. No falta aquí una más. No faltan los médicos. No falta el campamento médico. Lo han movido o algo. Es esto, ¿verdad? Sí, la compañía de ingenieros, etcétera. Vale. Las onceavas olimpiadas. Es esto, es esto. La policía militar, etcétera, nos habría que meter de reconocimiento. Pues lo investigaremos ahora, seguramente, muy pronto. Y empezamos a necesitar más manpower. No está produciendo el soporte para nada. Lo tenemos que meter en un template de estos. ¿Cómo era? Infantería. No iba por aquí lo de soporte. Me estoy confundiendo yo ahora. No, no, no. No quiero esto. Es esto directamente, sin más. Entiendo. A esto lo quiero quitar. Es esto así. A ver. Leo, que hay cosas que aún las tengo que practicar, como veis. A ver. No template. Es que no está en ninguna división, pero el apoyo. No entiendo. Son unas divisiones de estas, ¿verdad? No, no, no. Pero es que esto no es. Pero tampoco me sale aquí, no me deja. Tal vez porque me pide cosas que. No sé, que sería de equipamiento. Me está demandando algo equipamiento. No. Así como artillería, sí, y un montón, de hecho, ¿no? Equipamiento no, tío. Equipamiento de apoyo. Me estoy rayando yo ahora bastante. No había como prefabricados de. A ver, ¿puedo hacer una nueva? No, el tema sería ir editando. Es que. Móvil, caballería. Tanque básico, montañeros. Pero es que no hay nada que vea yo que esté utilizando apoyo. Tal vez aquí en el equipamiento debería salir. Pero tampoco, no sé, no lo termino de entender. En fin. La gente, es que os estoy viendo algunos rajar ya, pero a ver, con sentido. O sea, no, no, no entiendo, tío. O sea, ¿dónde se mete el apoyo?
Para radios, jeeps, pantums y otros equipamientos utilizados para apoyar tropas. O sea, básicamente para el motorizado, claro. ¿No? Vale. Y deja la infantería motorizada. Bueno, pues como esto sí que se ahorra. Y además creo que. Esto lo vi en un vídeo de Arce, de hecho. Que el equipamiento nunca pasa de moda. Esto sí que se reserva. De hecho, hay surplus y tal. O de convoyes. Que no se han podido desplegar. Tenemos 22 convoys que no se pueden desplegar, pero bueno. Quiero hacer submarinos también. De hecho, necesitamos un montón de artillería. Tal vez nos hemos pasado un poco, pero bueno, tiene que actualizar todos los ejércitos, o sea que es normal. Y bueno, además que gaste equipamiento, como dijo Arce. Ahí, Tasso. Si están, gana una reclamación por el Reino Unido. Persia deniega el acceso a los británicos. Por supuesto, que nos decaen guerra si quieren. Vale, y aquí vamos a por reclamar Irak, como hemos dicho antes. Vale. Y aquí, ¿qué podemos poner? Teórico de tierra-aire. Este me gusta. Es que no sé hasta qué punto nos corre prisa el manpower. Hombre, si vamos a ir a la guerra, sí. Sí, pues como vamos a ir a la guerra pronto. Pero es que aquí creo que tenemos la mejor ley, ¿verdad? Sería esta, pero creo que no nos deja. Porque no somos ni fascistas ni comunistas, vale. Pero no podemos hacer más por el manpower de momento, ¿vale? Pues vamos a empezar a ir hacia el fascismo, aunque sea por aquí. Habíamos dicho fascismo, sí. Bueno, hagamos lo que hagamos. El resultado es el mismo, se incrementa la probabilidad de que haya un golpe de estado fascista, así que no podemos hacer mucho más. Vale, lo que sí que quiero poner es estas unidades de aquí del norte, más del norte. Quiero proponerles un plan, una línea de ofensiva. Mira, armas de apoyo, perfecto. Por aquí. Hasta Bagdad. O sea, lo que me interesa es que se tome hasta este río, ¿vale? Y bueno, luego le daremos al play. Tiene el plan, ¿no? Ahí está. Y bueno, están entrenando también. Vale. Aquí que teníamos, habíamos dicho que queríamos ir a por algún elemento de apoyo, ¿verdad? Y este está investigando las ramas ligeras, quizá. Vale, vamos a ir a por el reconocimiento, que alguno pondremos. Vale. Vale, estos están con la industria y estos con los motorizados. Vale. ¿Me sirve seguir entrenando? ¿Cómo están de nivel? Ah, bueno, ahora están con la preparación, vale. Vale, y están todos en regular, ¿no? Más o menos, menos alguno que debe haber salido hace poco de entrenamiento. Vale, ahí están los motorizados. Perfecto. Aunque sea tener unas divisiones motorizadas, yo creo que no nos van a venir nada mal los mecanizados, tío. Vale, pues creo que por aquí lo tenemos ya todo más o menos. Para paracaidistas y marinos no nos hacen falta de momento. Tal vez sería momento de empezar a desarrollar un tanque ligero, que suelen funcionar bastante bien. Porque de doctrinas no me quiero meter, aunque sí que es cierto que es lo que mejor nos vendría a corto plazo. La E-Mobile me gustaría, puede estar bastante bien. Vamos a empezar. Vamos a quitarnos de encima el tanque, aunque sea. Manpower me está dando miedo, en verdad. Vale. Se quieren hacer democráticos, ¿eh? Los cabroncetes. El Sum, que es el fascista aquí. Vale. Pues vamos a dejar de entrenar. Ahí está. Y que se preparen para hacer el plan. Vale, vamos bien de hora, espero. Luego me paso. Se quedan vídeos súper largos y no hay quien los vea. Muy bien. Vale, hay que empezar a producir motorizados. Aquí están. Vale, no vamos a hacer artillería de apoyo. Pues venga, vamos a empezar a entrenar uno aunque sea. Que se despliegue por aquí. Si sale el icono de antes. Ahí. Vale. Ahí se mete. Y a ver si esto está gastando equipamiento de infantería, manpower.
y motorizado, no está gastando apoyo. Estoy bastante mosca con el tema, ¿eh? ¿Será esto lo que pide apoyo? Entiendo. Hospital de campo y todo esto. Ah, vale, estaba aquí lo del hospital. En fin, a ver, no nos va a venir mal producir apoyo, en cualquier caso. Está ahí, pero bueno. Lo que. Estamos a cero manpower, tío, madre mía. Pues tenemos que ir fascistas ya. Porque necesitamos manpower, eso es así. Después de reclamar Irak, nos vamos a empezar a meter con el fascismo. Porque es que si no. Estamos muy fastidiados. Y ya esperemos que no haya guerra civil o algo así. Bueno. Iremos viendo. A ver, de todos modos, a esto no le queda mucho. Opinión de Irak menos 5. Vale. Se acerca el golpe de estado fascista. Uy, la Unión Soviética. Molaría conquistarla. A ver si podemos. Que yo ya digo que no piloto tanto. Pero en el futuro seguro que empezamos a ver cosas así. ¿Esto qué tal va? Me queda un montón. Ahí no, ahí. Tú sube, vale. Uno más, perfecto. Que se termine. Y bueno, eso nos aliaríamos, supongo que con el eje. Y quizá es que tendría que haber puesto que no fuera histórico. Porque estaría más guay, yo creo. Que hicieran cosas raras. Aunque dicen que en general no cambia mucho la partida. Pero vamos, me gustaría verlo. No hay alguno que nos dé. Mira, de construcción esto vendría bien. No hay alguno que nos dé. Más manpower de ningún modo, ¿verdad? Esto haremos seguramente. El capitán de industria para que se construya más rápido todo. El apoyo de la dinastía Pahlavi. Pahlavi. Tengo que mirar un poco la historia de Irán en la Segunda Guerra Mundial, aunque creo que no debe hacer mucho. Por lo que me suena. Estos son 950. Vamos a quitarnos esto ya. Ahí vamos. Si se desarrolla todo un poquito antes, aunque sea. Y bueno, espero que os esté molando la serie. A ver, poco a poco. Ya sabéis que no soy el que más pilota de este juego. Estoy intentando aprender. Si me echáis una manita a vosotros también, pues perfecto. Ya digo, intentaré tener en cuenta los consejos y todo esto. Nivel imperio, vale. Pues vamos a empezar por la reforma del gobierno. Vale, podríamos ir ya a la guerra. Podemos intentarlo. ¿Está preparado ya? Así a lo loco. Creo que me decís que tal, pero bueno. Tracks, vas muy a saco, no sé qué. Vamos a intentarlo. Y si se da mal, pues oye, volvemos atrás y aquí no ha pasado nada. Declaramos guerra. Conquistar. Vamos a intentar ir lento, ¿vale? Vale, tenemos aviones para operar de verdad. Ah, sí, tenemos dos fighters y tal. Vamos a mandarlos al teatro de. Obviamente, de esta zona. Del este. Vamos a empezar a bajar la velocidad. Bueno, a dos puede estar bien. Y empezar a ver lentamente qué hacen nuestras unidades. Nos vendrían bien más tropas de montaña. Es cierto. Pero bueno, yo creo que pueden cumplir bien con el trabajo. Unos parece que se mueven, otros que no. Aquí podríamos intentar tomar. Esta ciudad rápidamente, Kuwait. Que estas tropas se están moviendo. Vale. ¿Y estos qué están haciendo? Vamos a ponerles las siguientes misiones. En Irán no estamos peleando. Esto sería quizá más defensivo. Bueno, vamos a ponerlos aquí de momento. Y que hagan superioridad aérea. Y apoyo cercano. Mismamente. A ver si empezamos a tomar alguna posición. Aquí es. El modo por defecto. Vale, aquí hay tropas de esta gente, pero están bastante bajas de moral. Ah, pero esto es otro país, ¿verdad? Esto es el Reino Unido. No habremos entrado en guerra con el Reino Unido o algo del estilo, ¿verdad? No, no, solo Irak. Vale. Tenemos 17 divisiones. Irak tiene unas 4 o 6. No deberíamos tener problemas para ganar esta guerra. Vamos a empezar a avanzar por aquí. Me parece que se inician algunas batallas por ahí. Mirad, aquí empieza una.
Estamos al 94 ganar. Parece que pinta bastante, bastante bien. Estos se mueven a reequilibrar el frente, ya que he hecho ya algún avance que quizá no convenía. Y a ver si estos toman rápidamente la ciudad de Basram. Perfecto, perfecto, sí señor. Aunque yo había dicho, creo, que tomasen este río. O sea, me suena que yo no había mandado a ninguna unidad cruzar esta zona, ¿no? Me hacéis esta Bagdad. Vamos a intentar hacer un ataque, pero vamos a esperar un poquito que se recuperen las tropas. Y a ver si tiene bastante industria a Irak, porque la verdad que nos vendría bastante bien cogerla y empezar a producir más a saco. Lo podemos mirar hacia oriente y tal. Vale, Arbil. Vale, yo creo que pinta bien. Vamos a buscar si hay alguna batalla más. Quizá. Estos están avanzando hacia aquí. Es que el battle plan este pierde un poco de táctica del propio jugador, quizá. Mira, están intentando atacar aquí a través del río. Creo que no es el movimiento más inteligente que podría hacer la inteligencia artificial. Sinceramente, siendo que han perdido una batalla y tal, atacar a través del río no me parece una gran opción. Desde luego, Arbil parece que está sin defensa, pero ya digo, esto de haber hecho el plan automático parece que prioriza otras cosas, ¿no? Ahí parece que ganaremos sin problemas. Y estos se siguen moviendo, pero ¿qué orden les he dado yo? Intentan tal vez tomar el río desde el otro lado porque lo he marcado mal. No, yo diría que no, tío. Yo diría que lo he marcado bien. Curioso. Y eso que me han dado una orden muy agresiva. Con el despliegue de cosas. La motorizada. Tengo que buscar algo que me pida. Montaña estaría bien crear de todos modos. Tengo que buscar algo que me pida apoyo. No, no nos sobra tanto. Y de infantería, de hecho, nos sobra bastante. Motorizada no estamos produciendo, ¿verdad? Porque somos así de listos. No, no estamos produciendo. Soy realmente listo. Es que yo no sé. No tengo cabeza, lo siento, gente. Vamos a poner de momento, aunque sea una industria. Porque se vaya haciendo algo. Madre mía, qué cabeza tengo. Vale, Arbil parece que está descubierta, pero aún así no entiendo por qué no la coge. Y Bagdad también está descubierta y aquí no se está moviendo nadie. Y estos se están moviendo hacia aquí, vale, me parece bien, 80%. Aquí hay más batallas. Y estos se siguen moviendo hacia allá. Parece que hemos tomado el control de una industria aquí, ¿no? O hay que tomar la región entera. Me suena que hay que tomar la región entera. ¿Dónde está el mapa de regiones? Conquista de Karbala. Hemos conquistado la ciudad sagrada de Karbala. Y le hemos dado un pasaje seguro a aquellos que desean tomar parte en el peregrinaje de Asura. Un día de cierta tristeza, pero un día brillante también. Podemos aplicar el sacrificio de Husayn bajo nuestro gobierno. O sea que hemos tomado una zona sagrada, básicamente. Supongo que, bueno, obviamente para el Islam, ¿no? Mosul está aquí. Mosul no era una de las bases del ISIS, quizá. Me da la sensación, pero bueno. Aquí. Vamos a poner a este hombre. De momento aquí parece que perdemos una batalla, quizá por atacar desde río, no es lo suyo. Y estos igual están atacando desde río, pero bueno. Yo podríamos intentar hacer una especie de bolsa aquí. Si me deja el juego. Vale, estos parece que lo van a tomar ahí sin problemas. Pues tú podrías ir un poquito aquí. Bueno, no todos, no todos. Y tú aquí mismo, por ejemplo. Yo qué sé, por tener zonas tomadas, ya que son ciudades y tal. Es importante. Aunque la capital la hemos tomado ya. Madre, ¿a qué punto de rendición está? Bueno, bastante alto. Han perdido 246 hombres y nosotros 131. Lo cual creo que es un balance positivo. Vale, estamos aquí llenos. Vamos a poner. Ah, hemos cogido un montón de industria, fijaros. Pues vamos a poner más artillería. Y otro más de motorizada, por ejemplo. Luego ya iremos cambiando según nuestras necesidades.
Vale, bastantes batallas, salvo esta, que estamos cruzando río, creo que todas pintan bastante bien. Najaf. Vale, por aquí vamos perdiendo. Ah, no, por aquí vamos bien. Faluya. Mira, que estemos muy rodeados. Buena bolsa ha caído aquí. Aunque bueno, nos pueden fastidiar un poquito por esta zona. Se van moviendo un poco estos. Aquí ya lo hemos tomado todo, perfecto. Vamos a ir reforzando. A ver si podemos rodear a estos en Mosul, por ejemplo. Ahí vale, parece que empiezan a atacar. Y me pregunto si esta unidad va a ser exterminada. Por el tema de que creo que no tiene salida, aunque por aquí quizás tenga salida. Yo creo que sí que tiene salida. Pero como no lo sé seguro, pues tendremos que esperar a verlo. ¿Qué más nos queda de producir montañeros y tal? Es que no me habrá jugado con tan poco manpower realmente. No me la quiero jugar a producir más unidades. No sé si es muy malo o tal. ¿Esto es dónde se están moviendo? Ah, por detrás aquí. No puede moverse uno aquí y empezamos a romperles todo. No. Ah, porque estamos en combate ya. Vale. ¿Cómo va este? Nur. Avisad, no sé qué. Es que no tenemos organización apenas. Bueno, estas unidades hay muchas en reserva. Solo está combatiendo una, básicamente. La que importa quizás ahora mismo es esta batalla, la del 96%. La que más avanzada va. 97, vale, yo creo que terminará pronto. Y estos que están defendiendo en Bagdad, o apoyando. Me han llevado a Faluya a estos, podemos atacar aquí. Por molestar un poco. Y aquí tenemos la paz, el tratado de Bagdad. Vale, pues yo lo conquistaría todo seguramente. Prefiero tener las fábricas, etcétera. Así que conquistar todos los estados. Y bueno, ordenamos fin del turno, ¿no? Sí, tomamos Bagdad, Al-Ayara y Mosul. Creo que es que aceptan la paz, ¿no? Sí, yo creo que lo aceptan, ¿no? ¿Done? Sí, vale, perfecto. 4.000 de equipamiento han sido tomados. Bueno, pues un pequeño paso más en el pequeño imperio de Irán. No sé si ha aumentado nuestra industria. 9, si teníamos 10 factorías, se ha destruido tal vez. Es probable. Sí, creo que sí, que se ha destruido. No, aquí se ha destruido una infraestructura en Bagdad, pero parece que no ha caído. Podríamos demandar Siria a Francia o ir hacia Afganistán. Tenemos que ver qué hacemos exactamente, pero bueno, de momento lo vamos a ir dejando por aquí. Es domingo y tengo que estudiar, que tengo examen mañana. Deseadme suerte porque es importante. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.